Bueno, voy a tratar de ser breve, aprovechando estas dos primeras exposiciones, quisiera comenzar con la parte final que nos han planteado ambos, me parece, coincidiendo en la recuperación de una visión de lo que Lenkersdorf diría el pensamiento nosótrico. Esto es la propia redignificación. Esta apuesta por el sur significa, en sus términos, una apuesta por la redignificación de nuestros mundos o de nuestro propio, como diría Heidegger, de nuestro ser en el mundo, en nuestra modalidad de ser en el mundo. Me parece que esta apuesta, que incluso ya señala el doctor Russell en términos de modificar la propia estructura institucional y los contenidos de conocimiento de la entidad, digamos, o la estructura de conocimiento más propicia que se ha desarrollado en la modernidad, la universidad moderna, apuntaría también a esa dimensión. Y justamente por lo que nos señalaba Boaventura muy al inicio, la condición que en su momento Europa Occidental, lo que podríamos denominar, como aquí se ha utilizado metafóricamente, la noción del norte, construyó un discurso y una práctica también, una práctica material de vida, un todo complejo relacional, en donde complejos civilizacionales, estructuras de conocimiento, pueblos enteros con sus mundos, sus simbologías y sus mitos, fueron colocados en el furgón de cola de un tren, que era el tren de la historia, que apuntaba a una idealización progresiva, infinita, lineal, justamente hacia ese lugar en donde el norte apuntaba. Y esta colocación en la dimensión de atraso de grandes complejos civilizacionales significó asumir por una lógica no solo discursiva o narrativa, sino por una lógica estrictamente de poder y de política, asumir la condición de universal a esa parte del mundo que en un determinado momento logró también rebasar una cierta condición relacional en que estaba. Esto es, el norte occidental, Europa, que no se llamaba Europa, sino después fue, digámoslo así, adquiriendo esa condición, y nosotros ahora nos referimos incluso en una especie de generalidad, como Europa o Euro-Norteamérica o como hemisferio occidental, ese complejo civilizacional que en cierto modo en el curso de la historia larga, de la larga duración, había vivido en condiciones, podríamos decirlo así, al uso de la categoría de Wallerstein, en condiciones periféricas o semiperiféricas de otros mundos, en un momento determinado de la historia, justamente a través de la relación que aprovecha y que eficientiza de mejor modo a través de la triangulación atlántica, de la relación con el África y sobre todo con América, propiciará justamente que en un determinado momento, algunos dicen en el siglo XVI, otros dirán con acreditación de histórica de nuevos estudios, solamente hasta mediados del siglo XIX o inicios del siglo XIX, adquiere ahí sí una condición céntrica dentro de ese mundo. Esta misma condición, en el curso de la crisis que estamos viviendo, podríamos decir que está en entredicho. Pareciera que el mundo está volviendo a esa condición en la cual el polo oriental, que fue el pulmón del mundo durante milenios, y que solo hasta inicios del siglo XIX empezó a entrar en una crisis que es bien aprovechada a través de conflictos geopolíticos y, como diría Marx en el manifiesto del Partido Comunista, a través del abaratamiento de las mercancías, dice él, es posible derribar murallas chinas. Marx ahí no está hablando en una mera metáfora, está
registrando un sentido de época. Mediados del siglo XIX, redacción del manifiesto, Marx está dando cuenta de ese proceso que en una especie de paradoja histórica ahora estaríamos viendo completamente invertido. Es el abaratamiento de las mercancías en aquel polo del mundo que había sido centro en su momento, el que ahora pareciera derribar otro tipo de muros. Occidente edifica muros, pero también pareciera que está experimentando caída de muros. La caída de Wall Street es una de ellas. Esta dimensión de redignificar, es decir, de intentar colocar la dignidad de nuestros pueblos, sus memorias, sus pasados, su simbología, su imaginario, como un elemento, digámoslo así, cultural y como un elemento de alcance universal, pues en el ámbito de lo que nosotros desarrollamos en el posgrado de Estudios Latinoamericanos y que, del cual como programa académico hace parte este tipo de eventos, pues plantea justamente el colocar a la noción de América como una noción y un contenido de alcance universal. No solo como lugar de enunciación, que digamos tiene alcances impresionantes en el terreno del conocimiento, desde siglos muy anteriores y ya después en la construcción de las disciplinas de conocimiento, pero también como proyecto histórico, como lugar de utopía, que lo fue en el sentido mismo en el cual fue recuperada la noción de nuevo mundo en las utopías, digamos, del dieciochesco, del siglo XVIII. América se ofrece entonces ahí sí como una potencialidad, digamos, que en cierto modo, y acudiendo a una categoría que ahora no nos planteó Boaventura, pero que en algún momento de su obra la plantea, esta idea del desperdicio, el norte desperdició, digámoslo así, esa condición, esa identidad de raíz diversa que existe en nuestra región, esta condición de, digámoslo así, de plurisociedad que hace parte inherente a América y que como proyecto nos refiere en ese sentido no solo a su condición como pasado, sino a su posibilidad de ser vista esta condición de raíz diversa, esta condición de, digámoslo así, de la gesta histórica, de reivindicación de una razón más bien histórica, la coloca como posibilidad de avizorar el futuro. Es decir, América en ese sentido refleja una condición de asumir no la condición de universal como Europa la asumió y en las tesis de la historia y en Hegel está presente esa dimensión, sino de plantearnos la exigencia de pasar de lo universal hacia lo universalizable, y lo universalizable como un alcance, digámoslo así, democráticamente obtenido. Esto es en el ámbito de una discusión más bien concreta que abstracta, en donde la unidad de esa diversidad, esa articulación que tanto se insistió en la exposición de Boaventura, me parece que ofrece esa posibilidad, pues, de mirarnos en el proyecto de América, en lo mejor del proyecto de América, en cómo miramos nuestra tradición, no como un pasado muerto, sino como una tradición viva que ilumina la lucha actual. En ese sentido, me parece que el otro ámbito de la exposición de Boaventura fue muy rico, porque nos colocó en una dimensión en donde yo lo podría sintetizar del siguiente modo. Lo contrario a la autonomía no es la hegemonía. Lo contrario a la autonomía es la heteronomía. Y la necesidad que aquí nos ha planteado de recuperar la capacidad creativa e imaginativa de las luchas para despolarizar entre los aliados y polarizar ante el enemigo, nos plantea justamente esa dimensión en la cual, podríamos decirlo, el concepto de articulación, este concepto que tanto trabajó en instituciones y en una discusión con teorías críticas del norte, Stuart Hall, un jamaiquino universal,
por aquel lado del Atlántico. O por acá, nuestro homenajeado, Hugo Semmelman, que tanto insistió en recuperar la noción de totalidad, pero colocándola en la discusión justamente de la articulación. Esa es una exigencia, creo yo, de alcance no solo universal, sino de una posibilidad y una postura ante la barbarie del sistema capitalista al que nos ha orillado. Es, creo yo, un valor de alta humanidad plantear ahora sí la necesidad justamente de articular las luchas. Esa articulación, este ámbito tan complejo, de un trabajo tan complejo que solamente se puede desarrollar no desde un a priori, sino desde el proceso experimental de las luchas mismas, nos coloca en una situación de reivindicarlo también como una modalidad, digámoslo así, en la que también América hace su aportación. Mencionaba yo el caso de Hall, mencionaba el caso de Semmelman. Voy a plantear una tercera idea que me surge de esta intervención, recuperando una reciente charla que teníamos con un colega de Chile. Estuvimos en Chile hace unos días, no pudimos encontrarnos, como le decía Aventura, pero por ahí anduvimos, en donde, en una especie de broma crítica o de comentario muy irónico, hablamos de este seminario, con el colega que además ha hecho un libro de ensayos sobre lo siniestro, y creo que lo que decía él lo colocaba más bien en la etimología de siniestro como sinistra. Decía él que si no era mejor titular este seminario, en lugar de retos del pensamiento crítico, restos del pensamiento crítico. Y creo yo que en un cierto sentido tenía razón, porque estamos llamados dentro del pensamiento crítico a colocarnos en esa condición de resto. Es decir, esto que Boaventura señalaba en el sentido de propiciar a través de la epistemología del sur el colocarse relacionalmente con el sufriente y con el más abatido, es justamente reivindicar la noción de ese resto social, ¿no? De ese resto cultural, este sustrato cultural de los pueblos, y esa condición que en política, digamos, lo que Rosa Luxemburgo planteaba en términos de la chispa de la voluntad consciente de la cual ella hablaba, que encarna siempre en un determinado resto social que aparece como invisibilizado, pero que en determinado momento figura, digámoslo así, como protagonista fundamental de determinadas transformaciones, que por eso al analista pareciera tomarlo por sorpresa, pero que está ahí justamente en esa condición, porque la totalidad moderna y capitalista bajo la cual vivimos está imposibilitada de perfección en la medida en la que siempre está permanentemente generando victimización. Y es justamente en esos polos, en esos márgenes sociales, en los que hay que colocarse como pensador crítico. Una cuarta idea que me surge de las dos exposiciones, y la penúltima que voy a señalar, es justamente esta categoría, la relación entre resto y margen. René Zabaleta, que en cierto modo implícitamente estuvo en la argumentación que hace un momento nos decía el doctor Dussel, cuando decía el sur tiene una mayor potencialidad, porque el sur tiene un mayor horizonte de visibilidad. Esa era la categoría que utilizaba René Zabaleta. Decía, al conocer, nosotros tenemos que colocarnos en los márgenes de conocimiento. Colocarte en el margen de conocimiento significa no solo estar en el conocimiento de una determinada frontera o colocado en una discusión de frontera, que en rigor es como la que aquí se está desarrollando y mucha de la que nos expuso muy bien Boaventura. El colocarte en el margen de conocimiento es aprovechar justamente ese horizonte de visibilidad. Y en cierto modo la relación entre margen y resto que aquí les proponía, en cierto modo está también presente cuando Marx está trabajando en el capítulo sexto inédito. El doctor Dussel nos invitaba a propiciar un determinado modo de conocimiento que nos haga ir más allá de estos pensadores, ¿no? ¿Cómo hacemos para ir más allá
de Kant, más allá de Hegel, más allá de Marx, ¿no? Colocándolos en su condición de clásico, es decir, colocándolos en su condición de lo que nos dicen respecto a este mundo actual, pero también colocándolos en la propia relación como ellos son en cuanto persona de un momento histórico, y en ese sentido impactado también por las lógicas contextuales e históricas de ese momento histórico. En otro sentido, tratar de llevar epistémica y teóricamente a caminos en los que quizás Marx no se haya situado, pero que su argumentación nos exige avanzar hacia esos terrenos. Y Marx decía en un determinado momento que justamente el trabajador, el excluido, la noción amplia de proletario a la que él acudía, no esta noción reductiva de clase obrera, empleado de fábrica, sino la noción de proletario amplia, la noción de proletariado como el sujeto que para vivir tiene que vender lo único que posee, que es su fuerza de trabajo, su capacidad viva de trabajo, o bien, como diría Bloch, el proletariado es la contradicción activamente contradicente, es decir, no es una condición sociológica, sino es una condición de lucha. Y en ese sentido Marx decía, el proletariado, el obrero, el trabajo vivo, tiene la ventaja ante el capitalista porque él vive esta relación de esta totalidad como sufrimiento, como condición entonces que puede permitir su rebeldía, pero puede permitir su insubordinación. En ese sentido me parece que acudir a la condición de margen de conocimiento nos exige ponernos pues en este nivel. Y termino con una cuestión que actualmente me interesa y que estoy trabajando con ello, y que es la dificultad que ya nos ha señalado aquí Boaventura, insistió en ella, en el sentido de la dificultad señalada con respecto al concepto de los derechos humanos, que es justamente también una dificultad que yo encuentro con relación al propio concepto de mestizaje. Es decir, la carga que él ya señaló con relación al concepto de derechos humanos, en cierto modo la arrastra también el concepto de mestizaje, y el concepto incluso de mestizaje cultural, porque a través del mestizaje se ha, digámoslo así, encubierto toda un conjunto de relaciones como patrón de clasificación racializadas. Es decir, el mestizaje encubrió en cierto modo muchas prácticas que realmente fueron racistas. Y en ese sentido un gran pensador de la tradición nuestra, de esta propia universidad, Bolívar Echeverría, planteaba no la necesidad de acudir para pensar este asunto, como había sido en el discurso anticolonial de los años 50, al concepto de negritud, sino veía más eficaz el concepto, más bien decía él, de blanquitud. Porque decía, el concepto de blanquitud es una especie de adscripción espontánea al orden. Yo sugeriría pensar también, a través de este debate con Bolívar Echeverría, que es un asunto que ahora estoy trabajando, propondría arrastrar el concepto de mestizaje, desplazar el concepto de mestizaje hacia una noción que yo trabajo bajo el concepto de mestitud, en el sentido de esos procesos sociales que desde la construcción, desde abajo, actúan llevando a cabo esta articulación como reciprocidad entre iguales que son diversos. Propongo esta idea y con eso termino. Muchas gracias.